Nos encontramos en la Embajada de la República de Indonesia en Panamá. Nuestro invitado, el embajador Sukmo Harsono, con quien conversaremos temas culturales, turísticos y la relación de Panamá e Indonesia en aspectos comerciales y económicos. Panamá está en un ambiente político y en ese sentido quisiéramos conocer cuál es su opinión en cuanto al sistema de gobierno semipresidencial, presidencial, parlamentario. ¿Cuál de estos sistemas de gobierno cree que beneficia mejor o más al pueblo? Indonesia y Panamá. Si hablamos de Indonesia y Panamá, tenemos el mismo sistema. En Indonesia tenemos el sistema. Indonesia y Panamá es un país republicano y con el sistema presidencial. La diferencia es que aquí en Panamá el presidente solo tiene, digamos, como 5 años. Solo tiene periodo para 5 años. Y en Indonesia podemos elegir el presidente por 2 periodos, o sea, para 10 años. Sí, presidencial, digamos, sí, este año para 5 años, y luego si quiere reelegir se puede hacer para el otro 5 años. Yo creo que este sistema de reelegir en Indonesia es más, nos ayuda mucho para estabilizar no solo políticamente pero también económicamente, aunque tenemos el sistema de diferencia, pero así lo que pasa en Indonesia, podemos elegir por dos periodos. En mi opinión personal, este sistema presidencial es más estable porque el parlamento no puede, digamos, no puede hacer el cambio de derrumbar el gobierno, no puede cambiar el gobierno. Mientras en el sistema parlamentario, el parlamento puede hacer algo que luego cambiar el gobierno. Ese es el positivo de. ¿Cómo considera se debe castigar un acto de corrupción comprobado de un político? Corrupción es un problema de casi todos los países. Igual como en Indonesia, en Panamá también nosotros tenemos una problema de corrupción bastante grande. En Indonesia tenemos una comisión, ¿cómo se dice? Super body, como corte de suprema, pero que trabaja especial para el tema de anticorrupción. Pues esta entidad, cada año siempre podemos encontrar algunos políticos o funcionarios que se captan por esta entidad de superpoder. Algunos ponemos en cárcel por 20 años, 25 años y más, pero eso no puede parar este tema, este corrupción. O sea, cada año siempre hay personas, hay funcionarios, hay políticos que se captan por este caso de corrupción. Todavía falta trabajar mucho para prevenir el acto de corrupción. En Indonesia, por ahora, tenemos un sistema de licitación electrónico. Donde la licitación se hace por el web y todo puede participar. Ese es para una de muchos sistemas para prevenir la corrupción. Pero sí, todavía tenemos que hacer mucho más. Falta mucho que hacer para prevenir y erradicar esta corrupción. En cerca de 9 meses los panameños elegiremos a el presidente, diputados, entre otras autoridades. ¿Qué considera debemos tomar en cuenta a la hora de darle el voto a una persona? Jadi antara Indonesia dan Panama. Igual como Panamá, Indonesia el año que viene vamos a tener una elección también. Vamos a tener elección en febrero de 2024, el 14 de febrero. Y pues para elegir un presidente, yo creo que lo más importante, tenemos que elegir un presidente
que tiene un programa muy clara de erradicar corrupción, por ejemplo, y el segundo es un presidente que tiene programa para el bienestar de sus pueblos, tiene programa para reducir el desempleo. Necesitamos un presidente que sabe bien de lo que el pueblo necesita, un presidente que puede ayudar a la gente tiene programa para desarrollar el país económicamente, socialmente, políticamente. Y el último es un presidente que tiene una relación muy cerca con su pueblo. Un presidente que no solo está en su oficina, pero un presidente que puede ir al pueblo, escuchar al pueblo y dialogar con el pueblo.